Bueno, encontramos con el comisario mayor Néstor Fabián Gales. Buenas noches, comisario. Gracias por recibirnos acá en su despacho. Bueno, comisario, queríamos preguntarle en primer medida por el caso, ¿no?, de la nena Lima, que, bueno, que todos ya saben que falleció, que fue violada, ¿no?, hace un par de semanas atrás. Y quería saber, comisario, la situación de este Lemo, el que se entregó por último. O sea, el hombre se entrega acá declarando que cuál fue la participación de él, digamos, ¿no? Mirá, Mario, buenas noches, y a tu audiencia también. Sí, él había sido citado por la magistrada interviniente el día viernes anterior. Al no comparecer, la misma ordenó la detención. Ahí nos pusimos a la búsqueda de él. Y después de mucho buscarlo y averiguar con su familiar dónde se encontraba, pude, a través de una hermana y de un profesional conversar con ellos para convencerle que lo entrego, ¿viste? Claro. Y así fue que el día lunes, en hora de la tarde, se presentó y se hizo su presentación espontánea y quedó detenida a disposición de la magistrada interviniente. Sí, comisario, ¿y cuáles son las últimas novedades, digamos, este caso? ¿Se sabe qué participación tuvo cada uno de estas personas que están detenidas? Y mirá, Magno, yo no te puedo dar muchos datos porque el expediente ya está en el sede judicial. Sí. La que está llevando la investigación es la jueza con el fiscal. Creería que está muy avanzado en el tema para llegar a la verdad real. Y ese día que se procedió también a la detención de Juan Carlos Lima, también se hizo allanamiento en su morada, donde ahí se secuestró algunos elementos que podría tener vinculación con el hecho, ¿no? Perfecto. Bueno, comisario, cambiando de tema, me estaba comentando recién fuera de cámara de que desde que usted asume acá, ¿no?, la jefatura, digamos, de Santo Tomé, que ya se vienen realizando operativos del fin de semana anterior, ¿no? Y me estaba contando usted que se secuestraron muchas motos en estos operativos, ¿no, comisario? Sí, Mel, esa es la impronta que tengo. El viernes pasado, una vez que asumí como director, me reuní con el jefe de comisaría primera, el comisario Walter Ramírez, con el jefe de comisaría segunda, el Bernardo Rodríguez, y bueno, comenzamos a trabajar con respecto a la seguridad vial. También lo hicimos con el director de tránsito, el señor Víctor Hernández, con el de bromatología, el doctor de Sousa. Tuvimos una reunión así media rápida, ¿no?, porque como se nos venía el fin de semana. El sábado pasado hicimos distintos tipos de operativos en distintas arterias de la ciudad. Sí. Y se habrá procedido al secuestro aproximadamente de 40 motos. Y se habrán realizado unas 60 actas. No solamente el fin de semana, un día de semana también lo hicimos. Y este fin de semana volvimos de nuevo a realizarlo desde el miércoles en adelante, en distintos horarios. Se hace también los controles vehiculares y de personas. Y bueno, este fin de semana, yo el día de la fecha me felicitaba a los dos comisarios, el comisario Ramírez por primera, al comisario Vera por la segunda, por el gran despliegue policial que hubo, el gran profesionalismo del personal subalterno, a quien yo le mando mi agradecimiento y mis felicitaciones por haber trabajado anoche con todos los medios disponibles, motos, vehículos, y bueno, el personal, conseguí lo que yo anhelaba, que era esa comunicación rápida, inmediata, y evacuar el requerimiento de la ciudadanía. En el transcurso de la noche, andé muy bien, más allá del hecho que hubo ahí en el estadio de fútbol, donde un vehículo se incrustó en el muro. Gracias a Dios, no hubo víctimas que lamentar. Más allá del daño material. También en ese horario había una persona que se intentó suicidar, un joven. El padre urgentemente se comunicó conmigo y yo le dije, mirá, la policía está en la calle, hay mucha policía. Yo también andaba en ese horario, sí, porque
Yo, como le digo, yo... ¿Esta madrugada, me dice el comisario? Esta madrugada. O sea, era el día la primera hora de la... Sí. De la primera... O sea, sería 7:30 horas, ¿no? Sí. Que el padre me llama y me hace saber que el hijo aparentemente se quiso suicidar. Ahí se hizo un cerrojo inmediato en la zona. Y habrán transcurrido 20 minutos, 25 minutos, y el personal policial lo pudo ubicar y trasladarlo hasta la dependencia policial, donde se les entrega a su progenitor. Ahí es que yo le felicito de nuevo al personal, que cuando trabajamos en conjunto y comunicándonos entre nosotros, los resultados se dan a la vista. Perfecto. Comisario, con respecto, bueno, no ya al funcionamiento de, como dice usted, de la policía en la ciudad a la noche, en esos puntos estratégicos donde, bueno, uno sabe que se juntan los chicos por ahí, que se va a tomar o a ingerir otro tipo de sustancia, ¿no? ¿Cómo piensa actuar usted, que está ahora al mando de esto, ¿no? Y por eso, Mario, lo que te decía, los distintos planos operativos que estamos llevando a cabo, es la recorrida constante. En este transcurso de esta semana, no, yo mismo que recorrí la ciudad de punto a punto, en distintas partes, ¿no? Sí. No pude encontrar esos grupos, o sea, y los que habían, le hacía identificar al personal policial para tener un control fehaciente de quiénes son y en dónde viven y qué hacen. Y bueno, gracias a Dios no hubo mucho hecho que lamentar, o sea, no encontré, como te digo, claro, ese tipo de jóvenes, que le pido que encarecidamente, que si lo hay, que dejen, porque nosotros no vamos a abandonar nuestra tarea prevencional, que es lo que está la policía, para lo que está la policía. Sí. Comisario, con respecto a lo que usted me comentaba recién de las motos que se secuestraron, 40, que la verdad es un número increíble para Santo Tomé, ¿no? Más allá de que siempre se escucha que hay robo de motos todo el tiempo. ¿Se trataban de desarmadero, comisario, o las personas que estaban involucradas en esto, cómo trabajaban, digamos? Y mirá, lo que se hizo fue el tema seguridad vial, donde no tenían la documentación correspondiente, no tenían los cascos, o sea, era una infracción al tránsito. Por eso que lo que les secuestraron fue la dirección de tránsito con el quien, como yo te decía en el principio de la nota, que con la que yo hablé con ellos, sí, y trabajamos en forma conjunta con ellos, con la edición. Ah, y no solamente con tránsito, sino también con patología. Le dije también que estamos a disposición para las veces que quieran ir a controlar los lugares donde expenden medida alcohólica fuera del lugar, fuera de horario, perdón. Claro, perfecto. Claro, no, ahora entiendo, yo pensé que eran votos robados, pero usted me dice que fueron el procedimiento en la calle, digamos, ¿no? Perfecto. Bueno, comisario, la última, el caso este del hombre que intentó abusar de una chica allá en la Atalaya. ¿Qué me puede comentar de ese caso? Estamos en la investigación porque la progenitora vino a hacer la correspondiente denuncia con la directora del colegio de la Colina Agrotécnica. Sí. Yo mismo me fui y me entrevisté con los vecinos el día viernes, en la mañana temprano, con el comisario Ramírez, el comisario primero. Le llevamos la tranquilidad que a partir también de la asunción mía incrementamos los distintos recorridos y prevención con móvil y moto en ese paraje que está un poco distante del casco céntrico. No obstante ello, tenemos que realizar la prevención policial. Y bueno, estamos en esa investigación. Podría haber algunos datos. Nosotros ya tuvimos varios aserraderos averiguando de quién se trataría esta persona. Ah, está bien. Bueno, comisario, muchas gracias, ¿no?, por el tiempo que nos brinda a nuestra página, y no sé si quiere agregar algo más. No, bueno, le pido nomás encarecidamente el acompañamiento de ustedes, que son los medios de comunicación, con el que quiero mantener una estrecha vinculación de forma directa y rápida. Cualquier dato que ustedes tengan, información que les puedan brindar a algún ciudadano, yo quiero saber, no solo yo, sino los dos jefes de las dos comisarías de esta ciudad, para nosotros poder contrarrestar a aquellas personas que están infringiendo en la ley. Yo creo que la mayoría somos honestos, trabajadores, y los que están infractores son pocos, así que podríamos contrarrestar.
Muchas gracias. Gracias, Mario, y tengan una buena noche.